Muy bueno, buenos a todos, bienvenidos a nuevo del día de hoy. Estamos aquí. Um, vamos a tener nuestra propia fábrica de hacer batidos, muchachos, Y o oh, licuados, o como quieran llamarle. Y estamos aquí con Dave, que nos va a enseñar cómo jugar. Oye, mi nombre es Dave, debe ser el nuevo comerciante de batidos. Ajá, uh -huh. no te quedes ahí, reclama una fábrica, ok. Vamos a reclamar esta fábrica para nosotros. Necesitamos ingredientes para hacer batidos. Ok, tenemos nuestra propia fábrica por aquí. Necesitamos ingredientes para hacer batidos. El gotero comenzará a saltar ingredientes en la licuadora. Ok, el gotero aquí. Esta es la licuadora. A ver. Con la licuadora llena, presiona el botón verde. Ok, presiona el botón verde. A ver. Se van empezado a hacer los batidos. Miren, se está haciendo el licuado. La licuadora, el licuado de frutilla. Producir cubos según la cantidad de ingredientes, ok, aquí está la cantidad de ingredientes, son la cantidad de que se hayan vertido, cinco ingredientes equivale a cinco cubos, ok. Vamos a la fábrica de tarros, ok, vamos aquí en dentro de la fábrica. Asegúrese que tiene la puerta abierta para que los cubos se puedan convertir en frascos. Ok, puerta abierta. Y ahí los cubos se están convirtiendo en frascos. Ay, qué impresionante, miren, ahí está. Ay, y por último, esta máquina empaqueta los frascos en una caja y los envía a ser vendidos, ¿ok? Y espere que la máquina llene con tarros y luego envíe la caja. Ok, cuando se llene, ahí, envía la caja. Ah, ¡Oh, no, no, envíe la caja y todavía le faltaba. No, envíe la caja y todavía le faltaba. Muy bien, muchachos, mandando los batidos a venderse. Esos son los conceptos básicos. Compre manticuadora, botero, para aumentar la producción de otro tarro. compré... Mejoras para aumentar los valores de tu cubo, tarro, caja, etc. No puedo esperar para ver lo lejos que llegarás. Estaré en la tienda de, del podio si me necesitas. Aquí tienes un pequeño impulso para completar mi tutorial de suerte. Devi te dio 10 minutos de por dos de impulso de dinero. Ok. Ok, entonces simplemente tenemos que ir ah, creando más cosas y mandarlas aquí a vender. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya no tenemos jugos, ya no tenemos nada. Ya tenemos que preparar más aquí. Ay. Me quedé atrapada. Tenemos para ahora dropper de fresa. De fresa 2 y 3. Podemos aumentarla. No, no quiero esto. Y aquí tenemos cuentagotas naranja. Cuentagotas. Hay muchas cosas para comprar. Y tenemos 500 de dinero. Vamos a mezclar más esto. Para que se empiece a mandar. Vámonos. Y así vamos a crear un montón de licuados, muchos Y después mandarlos a vender hacia aquí. Ahí va uno. Ahí va dos. ¿Cuántos son? Tres. Ahora cuatro. Y ahora cinco. Y creo que ese fue el último. Sí, ese efectivamente fue el último y ahora se está empezando a llenar nuevamente. Ay, acabo de comprar algo. Creo que acabo de comprar algo sin querer, no puede ser. Así que tenemos que mandar enseguida a que se mande esto para poder cocinar. Aumenta la velocidad del procedimiento, aumenta la capacidad una de cuatro. No sé qué está pasando, pero aquí vamos a esperar a que esto se ponga en este momento. Vamos a aumentar la capacidad, ¿por qué? ¿Por qué no? Y por qué? Vamos a poner esto. Y ya nuevamente vamos a ir comprando lo que podamos. Ya o sea, son las cinco, perfecto, las mandamos a vender. Y ahora sí. Vamos a crear más jugos y así vamos a estar sin parar, muchachos. Vamos a poner aquí a mezclar. Y ahora a esperar a que se haga. Y después ponemos más a mezclar todavía. Dropper de fresa, 25 y 50. Esto podría comprarlo. 25. Y ahora 50. Perfecto. Y a ver si así podemos crear todavía más. Vamos a esperar que esto se llene así por aquí. Vámonos. Perfecto. Hasta aquí. 4, 2, 1, perfecto, ok, abrimos las compuertas y ahí se empieza a crear todo esto, 1 de 20, no sé por qué, pero aquí tenemos 1 de 20 y miren, aquí tenemos más fresas todavía, así que vamos a crear más tarros de jugo, muchachos. A ver, muy bien, venimos hacia aquí, tenemos 5 y los mandamos a vender, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Abre la puerta por más tiempo. Aumentar la capacidad. Vamos a aumentar la capacidad hasta lo mejor que podamos. También la velocidad. Y así para hacer todavía más rápido todas estas cosas. A ver, aquí todavía se está creando muchísimo jugo. Y eso está muy, pero muy bien. Porque es muy importante. Miren. Aquí se están llenando de esto. Ya van dos. Ahora con eso son tres. Y muy bien, son seis, podemos mandar esta caja. Y ahí está. Ya ahora podemos esperar a que se llene una nueva muchachos. Eso está muy bien. Ahí están mandando más jugos. Vamos a ver si podemos crear mientras tanto más jugos todavía. Porque parece que recién se está llenando todo esto. Miren, vamos a esperar. A que se mezcle. Y ahí está, perfecto. Y mezclamos nuevamente. Muy bien. Ahora por aquí. Vamos a ver estas compuertas. Ya no tiene jugo, y aquí cuántas tenemos. Tenemos cuatro. Aquí, vamos a esperar que se llene esto. Puerta abierta. Muy bien, empezamos a crear nuestros juguitos. Ahí tenemos una, cuatro de treinta. Ok, y aquí tenemos una caja completa que la mandamos. a enviar. ¿a la caja puede aguantar más de seis? Eso no lo sabía. Bueno, acabamos de mandar una, una caja muy importante. Vamos a esperar aquí. Perfecto. Ahí va la 5. Y ahí va la número 6. No me deja enviarla. Ahora sí la envía La he enviado. No me importa. Y aquí seguimos montando los jugos, a ver cuántos jugos está fabricando. Ya estamos a punto de crear más jugo. Ok. Cuando se llene esto vamos a abrir la mezcla y vamos a empezar a comprar más cosas para crear todavía más jugos más potentes. Vamos aquí. A ver qué tenemos. Enviar la caja. Tenemos que enviarla porque ya se ha llenado muchachos. Se ha ido al límite. Ok, la puerta está cerrada. Vamos a abrir la puerta. Perfecto, abrimos la puerta nuevamente. Aquí aumentamos esto y lo aumentamos hasta el máximo. Y ahora una ficha de mezcla mantener para siempre. No tenemos esa ficha, pero mientras tanto vamos a ir... A esperar para mandar esto, todavía le falta. A ver, ¿qué más podemos comprar? Podemos comprar esto, podemos comprar esto, esto. Y ahí nos quedamos sin dinero, muchachos. Hay que mandar porque ya se ha llenado la caja nuevamente. Y vamos a ver, ¿qué tal está? La máquina de jugos aquí, necesita llenarse nuevamente. Ok, Licuado, Licuadora Naranja, vamos a comprar esta licuadora Naranja. Ok. Porque necesitamos otra licuadora y me parece muy bien. Y vamos aumentando todos los jugos, muchachos. Esto está muy entretenido y muy bueno. Se ha llenado la caja por aquí. La mandamos. Y ahora perfecto. Tenemos esto. Vamos a esperar a que lleguen los jugos próximamente. Ahí vienen. Para empezar. A que se le cuen Abrimos la puerta. Y perfecto. Ahí se están mandando. Vamos a comprar. A ver, la puerta por más tiempo. Eso no sé si por ahora lo necesitamos. No lo vamos a comprar. Vamos a ir a venir a comprar cosas por aquí. A ver, cuenta gotas naranja. Ok, compramos esto. Cuenta gotas naranja 2. Y número 3. Ahora tenemos una mezcladura de naranjas. ¿Puede ser eso real, muchachos? Vamos a venderlo. Quiero mezclarlo, quiero vender ya licuados de naranja, batidos de naranja. Muchachos, estoy muy emocionada de vender esos batidos. Vamos a enviar esta caja y que se empiece a llenar esto nuevamente. Por aquí todavía necesitamos más tiempo. No, parece que todavía no. Vamos a ver esto que se está llenando. En cualquier momento va a tener que mandarse la caja y no da abasto eso, muchachos, no da abasto. Aquí, que, se está abriendo todo solito. Podemos mandar, hay que mandarlo. Y ahí se vienen las jarras de naranja. Muy bien. Miren, miren, miren. Esas jarras están mandando mucho dinero. Son las últimas, son cinco de naranja. Perfecto. Y las mandamos. Y ahora tenemos que crear más jugo. Esto está muy bueno. Me encanta tener mi propio negocio aquí, muchachos. Vamos a mezclar esto. Y desde cuando hay naranjas y frutillas por todos lados, no lo sé, pero vamos a mezclarlo. Y que empiece a hacerse los batidos, muchachos. A ver, mientras tanto no vamos a comprar más droppers aquí. A ver qué es esto. Aumenta la velocidad del transportador. Ok, aumentamos la velocidad del transportador. ¿Por qué no? Compramos esto, nivel de mejora básico. Mientras tanto no, queremos eso. Acabo de comprar eso. abrir la puerta por más tiempo. ay Miren qué rápido que viene todo, muchachos, está haciendo toda mi fábrica muy efectiva. A ver, ¿qué más? Vamos, necesitamos 800, a ver, ¿cuántos más? Son siete. Ok, ya nos quedamos pobres. También podemos comprar esta mejora. Y aquí vamos a esperar para vender todas nuestras licuados, nuestros batidos. Esto ya está lleno, abrimos la caja. Y ahora sí, a empezar a venderse. Vamos, hay mucho que mi máquina se está saturando por eso Vamos a aumentarle la velocidad. Así, aumentamos velocidad, perfecto. Ahora enviamos la caja. Y ahora miren qué rápido que todo. Enviamos la caja, miren, miren. A ah, súper rápido. No tiene nada de espera ahora. Estas máquinas se está volviendo muy efectiva. Me gusta, me gusta. Ahora, enviamos la caja. Y vamos a aumentarle una velocidad más. ¿Cuánta velocidad necesitas? Necesitas 7. A ver. Y tiene toda la velocidad al máximo en este preciso momento, muchachos. Y también nos hemos quedado pobres. Así que tenemos que fabricar más batidos. Más jugo, como diríamos, en este lugar. Vamos a fabricar todo esto. Y así a esperar a que vengan aquí. Y se van a abrir las carpetas para hacerse más jugo, más batidos. Esto está muy bien. Hasta hemos completado tope de aquí. Que son el mejores el... de... Mej mejores motores, diversidad, velocidad, descuentos de distribuidores. Mm. Velocidad vamos a optar por ahora, muchachos. Y tenemos nuevas mejoras, eso me está gustando mucho. A ver qué tenemos por aquí, vamos a enviar esta caja. Creo que ahí vienen más jugos. Me he olvidado de abrir aquí para que se fabriquen todavía más jugos. Ok. Miren la, qué rápido que pone las cosas en la caja, muchachos. No, ni siquiera parpadear, ni siquiera se inmuta. Eso me gusta demasiado. Vamos a ver si necesitan aquí mi ayuda para crearse más batidos. Perfecto, enviamos esta, perfecto, y enviamos esta. Porque necesitamos todo el dinero posible para hacer nuestra fábrica un lugar mejor. Aquí vamos a enviar esta caja. Miren qué rápido, boom, boom, boom. y enviamos otra caja. Perfecto, me gusta demasiado la efectividad que tenemos en estos precisos momentos aquí en mi super fábrica, muchachos. Ok, vamos a esperar para mandar esto aquí. Ya está el límite, la enviamos. Perfecto, pum, pum, pum. Ok, y ahora podemos comprar la última mejora de este lugar que me parece muy importante. Ok, uno más y enviamos estas cajas. Perfecto, ahora tenemos que irnos a comprar más mejoras muchachos. Vamos a irnos por aquí. A ver, ¿por qué no se están... Ah, todavía no se han completado aquí. Y hasta podemos tener un nuevo batido de plátano muchachos y así tener más efectividad todavía. Aquí esto ya se está va llenando. Vamos a enviar esta caja. Perfecto. Bu, 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 bu. Me falta una. ¡Pum! La mandamos. Perfecto. Para que se siga llenando por aquí. Aumenta la velocidad de procesamiento. que okay. Vamos a mejorar esto hasta su máximo nivel. 9 de 11. Perfecto. Aquí no hay más. No se han fabricado más jugos. Tenemos que crear más jugos nuevamente, muchachos. Ay, esta máquina transportadora va tan rápido que ni siquiera ya me deja ir por aquí, muchachos. Pero ya saben, te gustan mucho este tipo de videos. No olvides cancelar like y suscribirse para más videos como estos.